chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sean todos bienvenidos. Espero que se la estén pasando muy chido, todo tranquilo en su casa. El día de hoy nos encontramos en una locación muy mística, misteriosa, y vamos a hacer una investigación de un lugar que tiene mucho... Vamos a estar visitando un lugar que tiene una historia muy, muy, muy random. Y data de los años 1900. El día de hoy estaremos visitando la ex fábrica textil de San Bruno. Así que acompáñenme en esta gran aventura. Pues estamos entrando en la ex fábrica de San Bruno. Para esto no estoy solo, está con Lalo, Edox. Tiene un canal también de juegos, si gustan, ahí le voy a dejar su link. La fábrica tiene una muy gran historia. Fue lugar de una masacre. Bueno, no masacre. Bueno, porque los secuestraron y se los llevaron. Resulta que por el año de 1924, el 28 de agosto, fue un día muy malo para los que trabajaban aquí, ya que hubo una gran masacre. Lo que pasó es que el dueño de la empresa era Sayago. Era muy conocido aquí en Xalapa, era dueño de la fábrica y era político, fue presidente y gran empresario de aquí de Xalapa. Trabajaban demasiadas personas y un día, así como cualquiera, llegó unos maleantes, unas personas que se dedicaban a hacer el mal. Entonces entraron los sujetos a la fuerza, le quitaron la vida a las dos personas que estaban en la entrada y se llevaron a las demás personas como garantía o beneficio para que la persona sea Yago, pudiera dar un poco de dinero y ellos tuvieran su beneficio, ¿no? Ese día 28 de agosto es recordado como Mártires 28 de agosto, incluso hay una calle aquí en Xalapa que se llama así. Pues esa es la historia de cómo fue que se fue abandonando la fábrica con el tiempo, hasta que a partir de 2013 el gobierno implementó este lugar para zona recreativa, pusieron canchas, pusieron eventos y así año con año se forman eventos en este lugar. Vamos a explorar un poco el lugar, vamos a ver qué es lo que tiene. Estuve investigando y hay ciertos túneles que están en abajo de la fábrica y pues vamos a ver qué onda. Fue construida en 1800 y cacho. Sí, ya tiene muchos años. Pero bueno, no se diga más y vamos a continuar con el recorrido. Más entrando nos encontramos con una cancha de pasto sintético. Ya se ve un poco maltratada, pero pues está en uso. Estaba cerrada la entrada, pero pues nada más no tenía candado. Era nada más para jalar el portón y abrir. Desconozco qué era esta parte de aquí, pero es como una explanada enorme, muy enorme, en la cual pues ahorita acondicionaron una cancha de pasto sintético porque ya está maltratada, les digo. No sé cuánto tiempo tiene la cancha, pero aquí en la parte de aquí arribilla se ve como está ya maltratada. En la parte de aquí creo que son como... son baños. Bueno, anteriormente supongo que fueron baños, porque sí se ve que eran como que baños y todo ese rollo. Es como se ve de maltratada la cancha, miren, ya pues se levanta todo. Igual aquí y en la parte de aquí. ¿Quién sabe cuánto tiempo te lleva esto? Pero pues ya se ve vieja. Este es un baño, no sé si, la neta no sé si haya gente. Pero pues no sé si puedan ver que aquí hay un encendedor y una cinta como de esas que usan en las películas para secuestrar a la gente. Ahorita la nena de Lalo se espantó con una hojita que nada más que voló. Aquí hay como una entrada al inframundo. Todo está realmente cerrado, todo tiene candado. Este tipo de candados son los que tienes, son para que no los corten tan fácil. Y es porque pues la gente entra a hacer su vandalidad. Vamos a ver si se ve aquí. Yes. Ahorita está acondicionado como para lucha libre y todo ese rollo. No lo veo, se ve bien feo allá. Ya me voy de aquí. Ahí tenemos al mando. Hostia, ahí tienen como encerrados animales. ¡Ya! Encerrados animales. Desconozco qué parte era esto, pero pues se ve muy al aire libre.
Ahí vemos la torre. Wow, los cuartos de allá abajo. Esta parte de aquí pues ya se ve medio tétrica. Vamos a ver qué hay por acá. No sé si ahorita viva alguien, pero no sé si se alcance a ver, pero hay un colchón y hay pues, un tazoncito como para un perro y hay un sillón. No sé qué onda, pero pues eso no es normal. Aparte pues hay más cosas allá, pero no se logra ver. Está cerrado con esto, que es un candado. Y creo que esa era la correa del perro, no sé. Y pues obviamente rompieron como el cristal. Creo que luego este lugar hacen eventos así como de graffiti, para que la gente pinte y se exprese y todo el rollo. Pero no sé si últimamente lo han hecho. Y ya estamos entrando en una zona como que muy random. Aquí podemos ver cómo pasa a otro lugar. Y ya para allá es el caño, por así decirlo. Pero bueno, continuamos. ¿A dónde? Anda. Pues supongo que se sube por aquí, ¿no? Creo que se van a subir por aquí. Ya, chinga su madre. Venimos los dos. A la bestia. Pues mientras no nos pique una culebra. Es lo que te iba a decir. Pues nada más, pero hay que estar. Se pierde el sendero, ¿no? ¿Así sigue? No, güey, sí sigue. A ver. Ah, no, sí se pierde. ¡A la verga! Me faltó, güey. A la verga, me faltó el pájaro, güey. ¿Cómo se puede bajar más? Es por allá, güey. ¿Sabes la historia de esa cosa? No. ¿Oíste eso? Fue el viento, creo. Mira, hay fábulas. ¿Te imaginas que hubieran inscripciones así en latín y...? Debe de haber. Así de, aquí termina, adiós. Bueno, este no se ve tan... Es como una bodega. Ajá, güey. Se ve como medio usado. ¿Había tanques? ¿Qué? ¿Había tanques aquí? ¿O no? ¿Tanques de qué? Sí, de agua, güey. ¿De guerra? Ah, de guerra, no sé, güey. La debo. Esa sí no te la manejo. Mira. Es como un cuartillo. Supongo que era una bodega. ¡Ah, su perri! ¿Qué? ¿Alguien tuvo acción? Alto. ¡Asu! Ya engendraron ahí, ya se crearon los homúnculos. Dale, dice ahí. ¿Escuchas las gorilillas? No. ¿Escuchas? A ver si lo veo de la bola de... la cola del gato. Ahí están aquí enterrados. Por el calor, la humedad se entierran aquí. Ay, no te caigas. Celular, no te caigas. Creo que podemos bajar. Supongo que sí, por eso están las cuevas o las catacumbas. Yo quiero entrar a las catacumbas de la catedral. Ya sé que no las abren porque no les conviene. Durmiendo yo, güey. ¿Dónde? Allá, güey, en el sillón. ¿Cuál sillón? Vámonos para acá. ¿Cuál sillón? Ya ves que había. Un huequito allá. Había un sillón, güey. Y yo dije, ¿qué pedo? Me asomé, güey. Y vi así como piel, güey. Vi como piel. ¿Lo grabaste con la cámara? Sí, güey, lo grabé todo. Bueno, espero que se haya visto, ¿no?
Pero lo grabé, güey, vi la piel así y dije, ¿qué pedo? Y de repente me asomo, güey, y ve que esa madre está respirando. Dude. ¿A qué no baja? No, güey, güey, yo no bajo allá, güey. Güey, chévere, yo no bajo allá. Pues si no hay bajada, güey. A la burger. Eso se ve nuevo, ¿eh? Sí, se ve desde hace unos días. De hecho, se ve que alguien está allá. A ver. Se ve atrás que sí. Voy a dejar el señor corriendo como la puta machita, ¿no? A la virgen, nunca, ya te... La purga. La purga nunca acaba. O de repente me llega un tiramillo. ¡Corre! Y yo así, ¡no, la verga! Y tú, ¡corre! ¡Déjame! Estuvo muy random eso, me espanté, güey. No, y yo, eso, o sea, porque el pedo fue que nosotros estábamos hablando todos tranquilos, normales, o sea, el tono de la voz estaba fuerte. ¡Hola, bestia! Bueno, vamos a una siguiente sección. Supongo que le voy a poner música de misterio. De hecho, un amigo que graba también video, güey, me dijo que salió de aquí hace como un año, dos años, y que le espantan, güey. ¿Cómo? O sea, después de venir aquí le espantan, aparte. Sí, güey. ¿Se quedó con la mala vibra del lugar? Ajá, supongo que se quedó con la mala vibra del lugar, pero pues ahorita que salgamos, ya, pues ya no voy a entrar ahí. Nos vamos a hacer así de aquí te quedas, yo me voy solo. Señor, güey. Bueno, para allá arriba no pienso ir. Para allá arriba no pienso ir solo. Subimos, güey. A ver, vamos. Yo subo hasta el descanso. El primero por acá. Ahí, aquí es donde vimos. Estamos aquí. Entonces, güey, ya sé por qué la barra. Dude. Mira. Está cerrado, güey. Oye, ya sé dónde está. Sí, te digo, güey. Aquí arriba está. Ajá, miren, la parte de aquí. No sé si se ve bien, sí. Sí. La parte de aquí es la barda que vimos del otro lado. La que está recién hecha. La que estaba recién hecha. Mira, de hecho dice, ¿no? La verga, pendejo, me espanta. Sí, pero te corres el riesgo de que te chingues la cabeza. Uf, ya me voy. Bueno, hasta aquí el video de hoy, amigos. ¿Te acuerdas que las escaleras estaban allá? Pues allá daba la entrada, la que estaba por acá, güey. Las escaleras subes para acá, pero pues ya no se ve nada. Mira, van a grabar. Sí, hubiéramos traído un machete, ¿no? Ya. Con tu bastón ese, creo que ese es sendero, ¿eh? Aguanta, a verlo de perder. Su Yomi, tengo hambre. Mira. Ojo, ve, allá hay una llanta y hay un coso para sentarse ahí. Como para hacer un ritualito, ¿no? No, de hecho, ve, ¿y ves esa cosa? ¿Está? Sí, en la redonda esa. Se ve que alguien pasó por aquí hace poquito, güey. Sí. Ve cómo está esa casa. Sí. De hecho, lleva hacia allá, hacia donde estaba el señor de hace rato. ¿Quieres bajar seguro? Vamos. Ya si vemos que está muy pesado, pues ya. Regresamos. Nos vemos una guarda y nos regresamos.
Nahual. Me siento como en la película. ¿Has visto la de las catacumbas de Francia? ¿Dónde sales de otro lado? Ajá, donde van para la piedra filosofal. Simón. Ay, Dios mío. A la virgen, güey. Está ¿Está bien hondo. profundo? Medio. Lo que le tengo miedo son las serpientes, güey. No sé si quiero ir hasta allá. Bueno, ya, mejor vámonos. Porque está muy hondo. Está muy hondo, güey. Y hay que hacerle caso al corazón. El corazón manda. Y te imaginas que revisan la grabación, güey. Y ya, ya un chingo de cosas así como. No se va siguiendo alguien, ¿no? Ajá, güey. No sé tú, pero yo sí siento pesado el ambiente. Allá arriba yo lo sentía. Y Sí. allá adentro, güey. Arriba y adentro sí, se sentía así. ¡Bah! Pero bueno. Fascinado por la madre naturaleza. Puta madre. Pero, güey, ¿a qué no vamos y despertamos al señor y que se vea tu video? Que No sé qué te la vi. lo dejamos y nos vamos. No te imaginas, güey. Se levanta ahí con un puta machete o una pistola, güey. Se veía bueno, o sea que come. Ajá. La verga. Llegó gente, güey. ¿Eh? Llegó gente. Estuvo grabando todo. Nosotros grabando aquí, ¿no? No pasa nada, oiga. La verga, me faltaste, güey. Chica tu madre. Y pues bueno, chicos. Creo que ya recorrimos todo, ¿no? Creo que no nos faltó nada. Pero bueno. Y pues bueno, este fue el recorrido de la ex fábrica. Sudé. Me dio culo. Nos llevamos un susto. Bueno, dos, gracias a este ojete. Graba las personas que llegaron. Ah, sí, llegó gente. Pero bueno, pues ya. Ya tiene que comer el señor. ¿Eh? Ya tiene con quién comer el señor. Ya se los va a comer a ellos y a nosotros no. Pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido. Fue corto, supongo yo, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y pues nos vemos en el siguiente. ¡Chao!